Correct. Cámara corporal de un policía capta esto. Presta mucha atención, pues un extraño allanamiento a una mujer solitaria en algún lugar de New York causaría polémica por la extrañeza del mismo. Atento. Obviously not. We have to leave. I have to talk to you about the disturbance from earlier. And I understand you fell earlier. Nothing happened. We just came here to speak to you about your incident from earlier. You don't speak to me. We want to let you know. Yes. As a collective. Are you sorry? I'm not sorry for anything. Oh. For you threw water on me, man. All right. That's cool. Come on, go back and forth. What would you guys like us to do? The next complaint I get about her. Do you guys want her out? The person. Did I not put you out? Do you want more? Get one more time. Don't do that. You're gonna go to jail if you do that. You get it. You know what I'm saying? This is don't do that. Time, don't dog. Do that. Oops. Come on. Oh. Oh no. Oops. Hi. I don't think this is okay. We can get to the bus somehow. Yeah, Dad. You want to work? Oh no. Don't ask me. But. Please face forward. That water hit me too, by the way. Did it like that? No, it didn't. Did it make anything wet? But step out of the way. I was out of the way. Okay, well then, don't let a fucking motherfucker ever step to me. Please don't do that. There's no need for that. There is no need to act the way you're acting right now. What's the way I'm acting? Okay. At the end of the day. Let go of this. Please. Let go of this. Say please. Say please. You're gonna escalate this. No, I'm not. Let's go. For absolute no reason. Where's escalating? Listen to me. Yes. We're giving you a lawful order. Okay. You are under arrest. Okay, great. We're asking you to let go of that. I'm not going to. Okay. I'm not going to. Take it from me. Okay. You understand that you're under arrest? Yeah, that's fine. Take it from me. Take my bag from my hands. Take the bag from my hands. Don't do that. I'm not. Okay, don't do that. Okay. There's no need for that. Don't do that. You do not have to do that. What are you doing? Can you please let go of the bag? What are you doing? I got you. I'm not gonna do this shit. I'm only responding to the gays and the girls. But please let go of your bag. No. Don't make me ask somebody to smite your ass. But please don't do that. Keep that silencio. Leon, silencio. 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 Oh my god. Oh no. Oh, thank god. Please get up. No, oh my god, I fell. I think I'm gonna have to be carried. Please get up. Oh my god, I fell. From the god. 154, we're gonna have one in custody. When raindrops. Sierra 1033, respond to the QTA. Terminus at the lobby. God. Female as well. And a female unit as well. Gosh. We're back now. Oh, ma'am, can you get out? Yeah. Thank you. And I okay. Thank you guys for at least letting me get ready for my mugshot. Thank you. Okay, I'm gonna stop resisting, but let me just. Okay. Does someone have my hat? I put it back in your room. Oh, it's okay. You guys know? Come on, let's go. ¿Qué opinas tú? ¿Qué harías si fueras aquella mujer? Te leo. Amen.
encuentro con una figura misteriosa. En otro segmento, Amanda, una mujer atrapada en una tormenta, ve algo extraño en su jardín mientras habla en su patio. Su descubrimiento la deja visiblemente alterada, cuestionando si podría ser una figura blanca en la distancia. Please tell me y'all see this. Just watch. Watch straight out into that yard. Look, you see it? Look. And it happens again. Look. Look, look. See? See? And I'm telling you right now, ignore my dogs. But look, man, I think it's time to move. Aunque la visibilidad es baja debido a la poca luz, Amanda graba el incidente y lo sube en línea, pidiendo opiniones sobre sus hallazgos. Muchos espectadores también afirman ver la figura blanca, aumentando el misterio de esta presencia no identificada. Por favor, díganme que también lo ven. Oscura, captada en cámara. Las imágenes de una cámara de seguridad revelan una figura oscura detrás de una puerta, emergiendo momentos después de que la puerta se ha abierto. Esta grabación fue realizada cuando las dos hermanas del dueño regresaron a casa tarde en la noche, dejando la puerta principal abierta para Jalen, quien se había retrasado por el coche. Una silueta que desaparece casi instantáneamente asusta a Jalen y sus hermanas. Descubren las imágenes mientras escuchan ruidos extraños esa noche, lo que aumenta su inquietud al preguntarse si han notado algo paranormal. Sea lo que sea, se queda ahí como si estuviera escondiéndose. Una experiencia perturbadora con una figura alta. Isabel Katz, madre de dos niños, presenta un video que captura lo que cree es actividad paranormal en su casa. El video muestra a sus hijos expresando miedo después de haber visto supuestamente una figura alta en su dormitorio. Después de este incidente, escuchan cómo una puerta de un gabinete se desliza, lo que refuerza su creencia de que están ocurriendo cosas extrañas en su hogar. El miedo colectivo de la familia refuerza la idea de que esto podría ser más que una mera coincidencia. Ella sabía que algo estaba ahí. En la
quietud de la noche, en una carretera desierta envuelta en sombras, dos hermanos se encuentran en medio de un viaje lleno de misterio y sorpresas. Armados con una cámara, capturan un evento fuera de lo común cuando un automóvil emerge de la oscuridad, rompiendo el silencio con sus luces brillantes y su presencia imponente. Es un momento de suspenso y desconcierto, donde la realidad parece tambalearse ante lo inesperado. Observa. Destello fugaz, el automóvil desaparece ante los ojos incrédulos de los hermanos, disolviéndose en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. ¿Qué fuerzas ocultas podrían estar en juego en esta carretera desolada? Cuéntame lo que piensas acerca de este caso en la sección de comentarios. En agosto de 2017, la cuenta de YouTube, Omar Ghosh TV, compartió un fascinante video junto a un amigo, donde realizaron una exploración intrigante. Su destino fue un largo túnel abandonado, buscando desentrañar los misterios que se rumoreaba sucedían dentro. Determinados a descubrir la verdad, Omar y su compañero se encontraron sin previo aviso en medio de una situación aterradora. No te pierdas ningún detalle. All right, I made it. Perfect. I'm getting good at this. Yeah, you are. All right, let's see what you bring. Yeah, I really don't like this tunnel. Oh, there's a lot of water here, bro. Oh, it's more than yesterday. Yeah. Or the day before yesterday. Oh, please don't let me fall in. Ooh. Oh, yes. We made it. Una sombra emerge sorpresivamente desde las profundidades del oscuro túnel, sin ser notada al principio. No obstante, como si esto no fuera suficiente, lo más perturbador sucede poco después, cuando un descubrimiento inesperado los lleva a enfrentar un nuevo nivel de horror. Oh, it's a doll. Yeah, we definitely didn't come this far. Pick it up. Think it's like voodoo? No, let me see. The hell would that be down here for? There's no graffiti in this part. Nothing. At all. But my light is dying. Look. Let me try this camera light. Oh, look, it turned on. Look good. Oh. Come on. Bro, I can't help it, dude. My crap. What the hell was that? Oh my gosh. Shh. What the heck was that? It's water dropping. Bro, I cannot believe how dark it is in here. What the f***? Bro. Oh my gosh. Bro. Bro, I'm staying next to you, dude. What the hell? Bro. Come on, I don't even care. Come on, go. El penetrante grito de una mujer llena el ambiente, dejando a los dos exploradores con el corazón acelerado y una pregunta inevitable. ¿Qué entidad maligna acecha en las profundidades de ese túnel? Bro, I cannot believe how dark it is in here. What the f***? Bro. Oh my gosh. Bro, I'm staying next. Durante una serena noche en el hospital, la usuaria de TikTok, Pink86, está junto a su hija, quien está siendo atendida en el centro médico. A pesar de que todo parece estar en orden y se espera que su hija sea dada de alta pronto, la tranquilidad de la situación se ve interrumpida por un suceso inusual
que llama la atención de ambas. Este acontecimiento sorpresivo lleva a la madre a tomar su teléfono y comenzar a grabar las siguientes imágenes. Atento. Who is it? It's so weird. Is it you? Is it me? It's not me. It's motion sensor. There's no one over there. Okay, do it one more time. Okay. Wait, are you messing with us or are you actually a doctor? I don't know. So she's a girl. And just for show, let's see if it comes on right here. I'm right here. Okay. Nothing. So now, do anything other than the water. Ask her if she wants some more. Do you like Frozen? Yeah. Desconcertadas por el evento, madre e hija observan con asombro cómo el agua del grifo comienza a fluir, como si fuera la respuesta de alguna entidad misteriosa a sus preguntas. Sin embargo, eso no es todo, pues lo más intrigante del caso ocurre cuando, sin que ellas lo perciban, una sombra se desliza sigilosamente cerca de la camilla y desaparece al otro lado de la habitación. ¿Qué tipo de entidad crees que podría estar detrás de estos eventos inexplicables? En el mundo digital, el nombre de El Xocas podría evocar para algunos diversión y entretenimiento. Sin embargo, muy diferente a eso, su nueva residencia parece haberlo recibido con algunos secretos oscuros. En una tranquila noche, mientras el popular youtuber y streamer transmitía en vivo desde su apartamento en el 11º piso, algo insólito y aterrador se develaría ante los de su audiencia. Presta atención a lo que sucede a continuación. Pero yo me voy a solear el break ahora, ¿vale? Le dejo que salga los heavy, eso no le debe de quedar mucho, perfecto. ¿Cuánto te queda para el 6? Vale, eres 6, estoy llegando. Yo también, pues lo malo, joder. No pasa nada, no pasa nada. A medida que el Xocas se sumergía en su partida, una sombra misteriosa se deslizó por la ventana trasera, captada por la cámara y proyectada en la transmisión en directo. ¿Qué cojones ha sido eso? No estaba entendiendo muy bien por qué me estabais poniendo este clip. Hasta que me he dado cuenta. ¿Qué cámara tengo que poner para poder ver esto? Esta. Bueno, es la de LOL, pero... Prestad atención a la imagen. ¡Qué mal rollo, chaval! En un undécimo. ¡Hostia puta! ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Qué cojones es eso, tío? ¡Qué mal rollo, tío! ¡Qué mal rollo! ¿Qué creéis que puede haber sido? ¿Un avión? ¿O una nube o algo así, no? Supongo. Porque en un décimo no puede ser otra cosa. ¿Qué cojones puede ser, si no? Un dron que me está espiando. Un puto dron, a lo mejor. Hostia, qué puto... Claramente, la inquietud se apodera de la situación al considerar que su hogar está ubicado en un piso tan elevado que la presencia de alguien allí resulta altamente improbable. ¿Qué podría haber sido esa sombra? ¿Acaso hay una explicación racional para este fenómeno aparentemente paranormal? Como de costumbre, tú tienes la última palabra. Atención a la imagen. ¡Qué cojones!
Layton, conocido como 666 Manchester en TikTok, ha sido sorprendido por una serie de eventos paranormales inquietantes que han estado ocurriendo en su hogar. Todo comenzó una noche, cuando escuchó fuertes golpes que provenían del interior de su armario. Desde entonces, la actividad paranormal ha ido en aumento, llevándolo a documentar meticulosamente lo que sucede en su casa. Presta atención a lo que capturó en el siguiente video. People in the comments have been saying they it might be rats. Maybe like they've damaged the electrical system, or biting wires or something. And the noise in here is wind or a rat trying to get out. There's no one in here, guys, I promise. Whoa, what the fuck are all that? Well, they're mobs, guys. I don't believe in paranormal stuff, but... Somebody in the comments told me to bring this coin back to mine, and when I was in the shower then, I could hear weird fucking scratching noises in here, so I want to try and record some footage, if I can. Anyway... That's not even fucking funny, guys. What the fuck was that? Whoa, one second. What the fuck? My blinds have just opened. Nah, that's not even funny. Whoa, we don't fucking think so. Move! Whoa, guys, that's fucking getting spooky. What the fuck am I gonna do now? Fucking go over there. Is anyone getting explanations then? Because I'm running out now. Al abrir la puerta, se revela que el lugar es un cobertizo completamente vacío. Sin embargo, esto es solo el comienzo, ya que la actividad paranormal comienza a intensificarse gradualmente. Los fenómenos van desde golpes y movimiento de sillas y mesas, hasta la apertura inexplicable de puertas y persianas que se despliegan justo frente a sus ojos, siendo estos eventos solo una pequeña muestra de lo que el hombre enfrenta a diario. A pesar de todo, la comunidad tiene opiniones encontradas sobre la autenticidad de este caso, aun cuando el usuario insiste en que todo es completamente real. Pero dime, ¿qué opinas tú? ¿Crees que estas experiencias sean genuinamente paranormales o podría haber una explicación lógica detrás de ellas? Te leo en los comentarios. What the fuck? My blinds have just opened. Nah, that's not even funny. Whoa, we don't fucking think so. Move! Whoa, guys, that fucking getting spooky. What the fuck am I gonna do now? Fucking going over there. I don't get the explanation yet. I'm running out now.